Hola hombres, hoy tenemos una entrevista con Pino Suárez. Hola Pino, ¿cómo estás Estoy hoy? bien, gracias. Sí. Bueno. Okay, Pino, ¿qué son unas diferencias entre la Guerra Civil de España y la Revolución Mexicana? Hace frío. Bien. Hace frío, Sí, interesante. sí. Okay. Okay, la diferencia más importante fue que la guerra civil tenía fue una guerra de ideas. Debemos verlo en que hay una guerra dentro de una guerra en que los partidos nacionalistas y republicanos luchan. Qué chulo. Sí. No, no es chulo. España tuvo personas que luchan para muchos sistemas diferentes de gobierno, como anarquismo, comunismo y democracia. También el malo dictador Porfirio Díaz fue un líder de México increíble, ma. Increíble, ma. Increíble, ma. ¿Qué más? Sí, muy mal. Mueva. Muy mal. Okay. Muy mal. Y la gente de México quisieron una revolución. ¿Sí? Revolución. ¡Revolución! ¡Viva Franco! No, 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 viva Franco. iba No, no, Franco. no, no. El gobierno no debe llegar a un acuerdo en No. algo importante, como la importancia de la iglesia en el gobierno y sociedad, o la influencia del ejército. ¿Sí? Sí. ¿Sí? También hay voluntarios de otros países como Inglaterra durante la guerra civil de que la guerra civil fue la primera guerra del Segunda Guerra Mundial. Pero la Revolución Mexicana no fue la empieza de otra guerra. Sí. Sí. Diferencias. Sí. Chulo. Chulo. Pino, ¿qué fueron algunos similares entre la Revolución Mexicana y la Guerra Civil de España? Sí. Una similaridad fue que la diferencia entre clases fue un problema grande. Los pobres no tuvieron lo que necesitan para vivir cuando los poderosos tuvieron mucha tierra y influencia también. Nadie escuchó a los pobres en España o en México, y por eso ellos quieren obtener más poder y influencia en el gobierno. A la gente no le gusta su gobierno. Un dictador en México y una democracia corrupta en España. Sí. Porfirio Díaz, ¿sí? Muy mal. Muy mal. Sí. Qué bueno. Sí. Ah. Hace frío. ¿Qué Es pasó, el Pino? invierno. Ay, bueno. Okay, un momento. Sí. Caballo de lealtad. ¿Qué piensas sobre el fascismo? ¡Nato Franco! Yo luché por tierra y libertad. El mismo como los republicanos. Ellos quieren una vida como una vida como yo quería por mis seguidores en México. Una vida más libre y un gobierno menos corrupto para la gente. No es un gobierno por los ricos, ¿sí? Qué chulo. Es difícil decir que fascismo está malo porque es un tipo de gobierno muy joven. Pero yo pienso que es más como dictadura que democracia o comunismo. Esencialmente, no me importa si yo gano la revolución con la ideología de democracia o comunismo, pero es importante a mí que tuvo menos corrupción en el gobierno, ¿sí? Esta necesita ser la objetiva
más importante de todas las revoluciones y guerras civiles. ¿Cuál sería el punto sin ningún cambio consigue? Pino, ¿no? ¿Hace frío, Pino? Sí. ¿Piensas que todo es necesario? Todo de eso es necesario. Estoy muerto. ¿Estás muerto? Sí, yo recibió que yo quiero. Qué chulo. Lo que yo quiero. Perfecto. ¿Eso sabes bien? Muy bien. Okay, Pino, en tu opinión, ¿por qué los republicanos perdieron la guerra civil de España? No, yo sé. ¿Sabes? En mi opinión, hay una respuesta obvia. Los republicanos en España no recibieron entrenamiento o armas buenas que necesitan para luchar como un ejército real. ¿Cómo debes luchar con Sí, armas malas? exactamente. Es obvio, ¿sí? Sí. Solo fue un ejército de personas normales, son civiles, ¿Cómo just yo? como ti, como tú, sí. Los pobres en México tuvieron la misma problema. Los pobres estuvieran luchando contra los ricos y no tuvieran los mismos recursos. Ridículo. Qué malo. No chulo. O bueno. No chulo. Solo malo. Ok. Yo soy Pino Suárez. Sí. Yo soy el favorito figura de México. De Ross Tatro. Sí. Es todo lo que necesitas para vivir. Sí. Es último. Sí, señora.